Hi, Amis. Welcome to KXP 90.3 FM Seattle, where the music matters, donde la música importa. My name is Alvina Cabrera, y soy la co-host de El Sonido every Monday night, 7 to 10 p.m. Pacific time. And I'm so excited to introduce one of my favorite bands, una de mis bandas preferidas, que son parte de la historia del sonido y de KXP, porque pasamos sus canciones, pero también porque los conocimos en su país, en México, cuando KXP estuvo grabando allí. Así que si hablo de la celebración del noise, del ruido más interesante que vas a haber escuchado en el último tiempo, digo El Shirota aquí, ahora y en vivo en KXP. We'll be right back.
Recién. We'll be right back.
¡Wow! ¡Qué tormenta distorsiva y disruptiva! El Shirota Live on KEXP 90.3 FM Seattle. Y desde Ciudad Satélite, vía Seattle al mundo, aquí en KEXP.org, tenemos a Ignacio Gómez, Rubén Ansaldúa, David Lemus, Gabriel Mendoza, parte de El Shirota, que se están recuperando y que se unen a esta conversación. Por segunda vez los tenemos aquí en KEXP. Los vamos a dejar respirar un poco. ¿Cómo se sienten? Bienvenidos. Bien. Muy bien. Amigos queridos, qué increíble lo que hicieron. Muchas gracias. Es como pasa en un santiamén, nada más abres los ojos y de repente ya acabó. ¿La pasaron bien? Sí. ¿Sí? Yo ya me siento parte del tour de El Shirota que están dando, ¿no? Porque estuvimos hace muy pocos días en los conciertos que dieron en Treefort y también, bueno, dentro de unos días nomás van a hacer otro de los conciertos aquí en Seattle. ¿Cómo se sienten y cómo es presentar Tiempos Raros en vivo y con público en un álbum que salió en el medio de la pandemia? Pues definitivamente las cosas siguen siendo bastante extrañas. Estamos intentando trabajar pues alrededor de las medidas, ¿no? De salubridad de cada estado de este país, que van cambiando bastante entre estado y estado, pero pues emocionados de volver a hacer lo que más nos gusta. Sí, están haciendo una gira en este momento por ¿qué ciudades? Empezamos en San Diego, después Tucson. Aprendimos que se dice Tucson. Ah, de verdad. Estoy aprendiendo algo también, muy bien. Sí. Tucson. Phoenix, Salt Lake City, Idaho 3 veces y hoy aquí en Seattle. Y después vamos a Oregon, vamos a hacer 2 shows ahí en Portland, en Bend. Luego nos vamos a Reno, Nevada y acabamos la gira en Los Ángeles. Impresionante. Bueno, El Shirota es una banda muy importante, como decía en la apertura, tanto para la historia del sonido como también para KEXP. Los conocimos en Ciudad de México cuando KEXP viajó a realizar sus sesiones y vuelven aquí en una segunda sesión desde nuestra casa, desde la ciudad y también con nueva formación y con este álbum Tiempos Raros, que fue uno de los álbumes más escuchados y más recomendados también del 2020, felicitarlos, pero metiéndonos un poco en este álbum, cómo fue su composición, cómo fue encontrarse con su sonido y también con esta nueva formación para poder tener lo que es hoy Tiempos Raros. Pues me gustaría darle la pregunta a David, sin nada más antes comentar que creo que queríamos hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo en discos pasados y pues eso fue en lo que estuvimos trabajando y es lo que se llama Tiempos Raros. David podrá entrar más en detalle. Estuvo bonito, o sea, yo sé que para todos fue un proceso difícil, o sea, veníamos de estar tocando y nos juntamos en el invierno del 2019 en la casa de mis papás a grabar todo el disco, estuvimos ahí viviendo un mes, entonces la convivencia, los chistes internos, las peleas, los pleitos, ¿no? También las alegrías, las tristezas, como es un álbum que todo eso quedó impregnado, es muy emocional para nosotros. Hay momentos donde recuerdo estar viendo cómo cantaba Nacho y hablarle a Rubén, que había salido un rato a decirle, wow, estoy escuchando así a Juan Gabriel, así en su prime, cantando. Estábamos escribiendo las canciones entre todos. Fue una cosa muy divertida, de convivencia única, ¿no? Es difícil que esos momentos se vuelvan a repetir. Entonces, valorarlo y aprendimos mucho de la grabación, de estar nosotros colocando micrófonos, el sonido que estábamos buscando. Entonces, y mucho fue fortuito. Hay muchas cosas que no podríamos volverlas a repetir, no se darían de otra manera, porque fue ese momento único en donde nos pudimos los cuatro nos pudimos estar conviviendo durante tanto tiempo, conociéndonos, y ese es el resultado del disco. Sí, y la verdad que fue un resultado celebrado y que tuvo mucho impacto, podríamos decir, porque fue el álbum debut de Shirota. Siempre me da risa reírme con ustedes, ¿no? De ustedes, con ustedes. Después de 8 años, ¿no? El Shirota llega con su álbum debut. Ellos esperaron 8 años, los tipos, ¿eh? Tranca. Sin prisa, sin prisa, tranquilo. Me necesitaban.
exactamente. Hacía falta. Hacía falta yo. Esa es la respuesta que necesitábamos. Muy bien. Y llegó siendo uno de los álbumes que salió básicamente en todas las críticas como uno de los más recomendados del año. ¿Cómo se sienten con ese feedback? Se siente muy bonito acordarnos de saber que David, estábamos grabando algún hecho yo y David estaba en su caminador arriba corriendo, ¿no? Y estábamos como discutiendo la idea, qué poníamos primero, qué poníamos después. Y es, creo que le decía a Gabriel el otro día, como verdaderamente darte cuenta que estás a 15,000 kilómetros de tu casa y hay personas que les interesa comprar algo, que es una playera o un disco o lo que sea, de algo que hacemos en, como nosotros, nosotros como amigos en casa. Claro. Es muy bonito, es una cosa muy hermosa. Cara. Sí, y súper colectivo, sí, también. Y hablando de eso, bueno, estamos dentro de esta programación especial llamada Aquí Ahora, en su edición 2021, Without Borders. Y la verdad que lo hemos hablado en otras oportunidades fuera del aire, con ustedes mucho, sobre qué significa ser rockeros mexicanos, ser rockeros cantando en español, estando girando en 2021 en los Estados Unidos. ¿Se sigue sintiendo esa mirada distinta, ¿no?, del rock en español, como si fuera una cuestión diferente al rock? Es raro, ¿no?, porque lo hemos platicado y todos estamos muy conscientes que el rock en un principio no es como nativo mexicano, por decirlo, ¿no?, desde nuestro, sí, punto de vista, o latino tal cual, ¿no? O sea, generalmente viene de, digamos, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no?, nuestras influencias más grandes o inmediatas. Lo platicábamos, uh-huh, también teniendo Estados Unidos tan cerca, pues. Claro. Y lo platicábamos, qué tan lejos se siente a ti viniendo de Argentina, por ejemplo. Súper, ¿no?, súper lejos. Entonces lo tenemos muy presente, pero el como primer punto de partida, el español, para nuestras letras, creo que sí es algo muy consciente, ¿no? Mucha gente tratando de emular lo que vemos y que miramos muchas veces hacia arriba, que es Estados Unidos o Inglaterra, por decir algo, para nosotros es como, pues, poner un paso fuerte en el piso, uh-huh, ¿no? Y ahora, viniendo a Estados Unidos, ¿no?, ahorita creo que hay muchos cambios, lo hemos vivido, aunque más que Seattle, para haber vivido ese tipo de cambios sociales, creo que ahorita nos está beneficiando en muchas maneras, se está abriendo la cultura y al mismo tiempo luego yo por lo menos personalmente, nos aprovechamos también de la exotización, ¿no?, de nuestra banda, siendo mexicanos, sí, siendo latinos, porque pues también hay toda una cultura latina que se está tratando de fortalecer en la cultura estadounidense. Ahorita, claro, hablando de Estados Unidos, ¿no? Sí. Yo siempre lo menciono y siempre lo pongo en un pedestal, más allá de que sí me gusta. J Balvin, por decir algo. Sí. ¿No? O sea, vamos a hablar de J Balvin. Cerrando un Lollapalooza. Claro, no sé, no, por supuesto. J Balvin teniendo sus primeros Jordan, ¿no? O sea, como, claro, latino. J Balvin teniendo una campaña en McDonald's. O sea, sí, tal vez sí es el capitalismo aprovechándose de la exotización de los latinos, uh-huh, pero al final de cuentas también tiene algo positivo. Y creo que ahorita estamos en el momento correcto. Más allá de eso, pues la música habla por sí sola, da igual, yo creo que... También yo creo que es una generación, o sea, que está creciendo con una identidad distinta. No, claro, no se trata de generar polémica, pero dejar de admirar lo blanco, o sea, para nosotros como mexicanos, es muy importante, y para todos los latinos, como que podamos empezar a ver hacia adentro, hacia lo que significa ser... y haber nacido en México, porque pues de niño admirabas, como decir, veías el McDonald's y decías, oh, yo quiero eso allá. Y ahora yo me he dado cuenta que es una generación que ha ido cambiando, o sea, me da gusto que podamos estar aquí y podamos hacer esta entrevista en español, podamos tener este espacio, ¿no?, dentro de esta estación. Para mí significa mucho, por ejemplo, ahora que fuimos a Chicago, ver cómo nos recibía la gente, a mí sí me hizo muy conmovedor, wow, como que es algo que... te platican, pero hasta que no lo vives, hasta que no vives como esa hermandad que puede haber entre nosotros, los pueblos latinoamericanos, porque aunque somos muy distintos, somos uno y nos pasó exactamente lo mismo a todos, ¿no? Nos colonizaron. Pero ahora ya después de muchos años, creo que por fin estas generaciones están teniendo una identidad y podemos empezar a mirar hacia adentro y hablar de lo que nos gusta, que eso es bien importante, ¿no? Hablar como hablaba mamá, ¿no? La lengua de mamá. Entonces... está bien padre poder estar aquí hablando de Chiluca, ¿no? Está cotorro. Está cotorro. Lo voy a empezar a incorporar eso. Es el slang mexicano, me imagino, ¿no?
Nosotros hemos estado compartiendo mucho slang entre argentino y mexicano con el Shirota, que están aquí en KEXP. Y estuvimos disfrutando de tres canciones, partes de Tiempos Raros, que fue este álbum que estábamos hablando del 2020, RTL, Más de una vez, y La Ciudad. Pero también, qué placer poder tener una exclusiva, ¿no?, de algo que todavía no se lanza, que es la canción Niebla. Y me da también pie para poder preguntarle sobre esta canción que se enmarca, imagino, dentro ya de nuevas composiciones que está teniendo el Shirota. También creo que David es el indicado, sobre todo, pero sí hemos estado trabajando en música, tenemos muchas cosas y pues decidí, bueno, algo saldrá después si es una parte de eso. Fue un año difícil para nosotros, sí, o sea, claro, como volver a juntarnos. También luego la gente no ve eso de las bandas, como hay cuestiones personales, somos humanos, entonces entre todos nosotros estos años de COVID han sido muy reflexivos. Yo creo que nadie de nosotros es igual a lo que era hace 2 años. Entonces las canciones que tenemos es producto de eso, producto de cómo nos pudimos juntar a trabajar. Niebla, por ejemplo, habla específicamente de las personas, de cuando has perdido a alguien, ¿no? Y yo creo que en esta época todo el mundo perdió a alguien, un conocido. Uh-huh. Entonces va por ahí la situación. Hemos estado reformulando cómo hacer música. Nacho, que lleva desde el inicio, ha sido abierto hacia experimentar con nosotros, con una nueva alineación, ¿no?, un nuevo proceso. Y eso es lo que van a escuchar próximamente, ¿no? Cómo nos llevamos nosotros, y ese es el resultado de nuestra música. Perfecto, bueno, bien ahí, Nacho, bien estas nuevas formas de composición. Estamos con el Shirota aquí en vivo en KEXP, es un placer para mí. Esta es mi primera sesión con artistas a unos centímetros mío y es un súper placer que sean amigues, que van a estar tocando aquí en Seattle en los próximos días, pero que también están girando por el noroeste del Pacífico, por ¿no?, la West Coast están haciendo, básicamente, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Entonces, vamos a cerrar un poco para enmarcar el sonido y el mapa sonoro de los que vienen. Estuvimos hablando de lo bueno de la reivindicación del rock en español, pero también ustedes con qué backgrounds musicales vienen que terminaron confluyendo en el Shirota. Imagino que son varios. Pues, Nacho. Creo que en específico en este EP se va a notar como una manera en la que nosotros trabajamos que sí rompe bastantes fronteras, como que de repente están muy establecidas en ciertas escenas de la música en español. Uh-huh. Y también se cruzan como amistades, ¿no? Regresa por ahí una colaboración con Alonso, nuestro primer bajista, y pues estamos haciendo eso, intentando divertirnos a través de la música y experimentar y pues ver qué funciona, ver qué no funciona, pues sobre el camino, ¿no? Y solo seguir haciendo, seguir trabajando. Sí, vieron que siempre como que avisoran la muerte del rock. El rock como que se está por morir todo el tiempo, ¿viste? Bueno, ya se murió o se va por morir, o se está por morir o se está muriendo. Y se da en paralelo también como un fortalecimiento de las escenas regionales. Digo, el Shirota toca y se junta en Idaho con Moldes de Perú y con Zeta, que están tocando, que son de Venezuela y están tocando también esta noche acá. Y es como ya hay como un conocimiento y como si, digamos, un equipo, ¿no? Es como ya un equipo Latam, por así decir. ¿Cómo sienten esa salud de la escena actual? Pues definitivamente lo que hablábamos, ¿no? Se siente bien interesante venir aquí y darnos cuenta de que hay tanta gente hablando español. Y tanta gente que comparte pues la visión, ¿no?, de salir de nuestra casa, de nuestras comodidades y salir a tomar camino y pues trabajar, ¿no?, en seguir construyendo pues una identidad, una comunidad alrededor de algo que se mezcla, ¿no?, y que tiene puntos en donde convergen cosas como el idioma, pero también influencias que tenemos de Norteamérica, como también cosas de pues del rock sudamericano y el rock mexicano, ¿no? Sí, que está tan bueno. Yo creo que de las cosas más bonitas de la música es que realmente no importa el idioma. Si lo disfrutas, podemos, por ejemplo, ayer estábamos en una carretera que de verdad no había absolutamente nada alrededor y estábamos escuchando un disco, si no me equivoco, en el nombre de Asha Boisley, una música hindú. Un disco de una chica hindú increíble. No entendíamos una sola palabra, pero estábamos manejando en la lluvia y, claro. Y eso es lo padre. Yo no me gusta la palabra de rock en español, yo creo que es rock. Bien. Y
lo que sea. O sea, yo solamente pienso eso. Que la música es poder, es universal, es muy amorosa. Cuando te entregas a ella, así como el amor que puede compartir con las personas, es grande. Eso es lo que a veces nos dicen, que el poder es así como tu fuerza, ¿no? Y no, es como el amor, y la música eso tiene, ¿no? Como decía Gustavo Cerati, ¿no? Cruza el amor por un puente, así la música es eso, ¿no? Te une, nos une. Cuando igual nos peleamos y de repente estamos arriba tocando y siempre hacemos el chiste de, ah, ya, esto ya nos curó, ¿no? Ya todos de nuevo volvemos a ser amigos. Nos seguimos. Por lo poderoso que es, ¿no? Así rompe barreras, la música puede o no puede tener palabras. Ese es el verdadero poder, es lo que nos va a terminar uniendo en un futuro, así será. Muchísimas gracias, El Shirota, por entregar este amor y esta experiencia musical sanadora. Recomiendo a todos que lo disfruten en vivo cuando tengan la posibilidad y escuchen El Shirota va a tocar en tu ciudad. Vayan, porque no se van a arrepentir. Muchísimas gracias por ser parte y por estar acá. Gracias a ti, Albina, la verdad. Gracias a ti. Un honor. Qué honor, sí. Compartido. Gracias a todo el equipo de KXP. A todo el equipo. Gracias. Sin ellos no sería posible. Y esto fue El Shirota aquí en vivo en KEXP. Discover new music at listenerpoweredkexp.org.